Todo comienza cuando Orel levanta a sus padres para ir a la iglesia y podemos ver que ya no duermen juntos. El reverendo habla de que todos los placeres y lo que te hace sentir bien son obra del diablo. En la calle una anciana le pide ayuda para cruzar, pero como Orel disfruta ser servicial, sabe que es un intento del diablo por hacerlo pecar. Mientras duerme, tiene un sueño en el que Dios lo felicita por el gran trabajo que hace y lo toca. Inesperadamente, Orel se excita y pasan cosas que no es necesario explicar. Le cuenta todo esto al reverendo y le dice que debe contrarrestar el placer con un poco de dolor. Así que cada vez que piensa en Dios se lastima. Conoce a un tipo que es igual a él y lo invita a un lugar en donde practican el masoquismo. Así Orel experimenta un placer que tampoco necesito explicar para que se entienda. Después de otro sueño con Dios, sabe que no es algo normal. Va con su padre, quien se horroriza y lo amenaza con su cinturón. El problema es que a Orel, en lugar de darle miedo, se le antoja. Orel se justifica diciendo que él solo quería curarse de los placeres del diablo. Su padre le dice que si él adora el dolor, ¿cómo podría enseñarle cosas, ya que necesita golpearlo para hacerlo?